Así ha de venir el Señor omnipotente. Uno de los atributos de Dios, su omnipotencia, todo lo puede. Gloria sea el nombre del Señor. Invito a buscar la palabra del Señor. Aleluya. Que esté en primero de Samuel, capítulo 17. Gloria a Dios. Primero de Samuel, capítulo 17, donde vamos a dar lectura. El versículo número 32 al número 40. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Primero de Samuel, ¿todo el mundo lo tiene? Primero de Samuel, capítulo 17, verso 20, verso 32 al 40. Aunque solamente voy a leer también el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: que hagan al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Una hora como esta, desde este santuario, adoro y glorifico tu nombre. Oh Dios omnipotente, te doy gracias por la hermosa oportunidad que nos permite congregarnos en esta casa de misericordia, donde tu poder se manifiesta en nuestras vidas de una manera especial. En la medida que nosotros te adoramos y te bendecimos, tu poder va tocando cada área de nuestro ser, levantándonos los ánimos y la fuerza. Gracias por la palabra que ha sido enseñada en esta mañana. Ahora, Señor, vamos a ser ministrados por el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Te pido que tú bendiga a tu pueblo a través de esta palabra, que trae justicia, trae bendición, trae equidad. Señor, permítanos entender lo que tú nos quieres hablar una mañana como esta a través de la palabra. No queremos salir de este lugar igual, queremos ser transformados y renovados por tu Espíritu Santo mientras tu palabra es impartida a cada una de nuestras vidas. Ese Espíritu que trabaja, Señor, ese Espíritu que hace la obra mientras la palabra es predicada, lo va a hacer esta mañana como hasta ahora lo ha hecho. Te pido que sea alguna mente que no está
está aquí, tu Espíritu Santo la ubique. Lleva todo pensamiento sujeto y cautivo a la voluntad de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo aquello que trate de estorbar y robar la comunión de los santos y la bendición de los hijos del reino, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Te daré gloria, honra, honor y majestad, porque tú te la mereces, por Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y amén. Esta porción de primero de Samuel, capítulo 17, verso 32 en adelante, es la porción de la escritura que voy a utilizar para predicarles sobre el tema cuatro pasos o estrategias para vencer a los gigantes. Óigame, yo sé que usted ha leído esta porción de escritura muchas veces y a varias personas que la han predicado de diferentes formas, pero yo quiero en esta mañana enfatizar algunos principios que a mí me parece que son importantes aprenderlo. A nosotros poder enfrentar a los Goliat de la vida, a los Goliat que se nos presentan delante de cada uno de nosotros, esta porción de escritura tiene unas lecciones que a mí me parece que pueden ser transformadoras para nuestras vidas. Mire, nosotros muchas veces peleamos contra los Goliat. La escritura dice que en medio de Israel, en el campamento de Ela, estaba el pueblo de Israel, y en el campamento en Soco de Judá estaban los filisteos. Los filisteos tenían contra Israel una guerra campal a muerte. Tanto es así que los filisteos se habían hecho de un hombre que medía casi 9.5 pies de alto, casi 10 pies de alto. Era Goliat, Goliat. Y la escritura dice que aún Saúl, el rey, le tenía miedo, y el pueblo de Israel tenía pánico, porque los filisteos se habían levantado, el enemigo se había levantado contra Israel, el desechado, el que no era querido, el que ya había hecho su voluntad y ha caminado a su manera, al que el Señor le había dicho que no lo iba más a utilizar, sino que se iba a encargar de levantar otro conforme a su corazón. Estaba allí con toda su realeza, todas sus vestiduras, todos sus títulos, y tenía miedo ante el gigante Goliat. Goliat era de los descendientes de los hijos de Anac, los anaquitas, los refaitas, los amonitas y los recabaitas. Eran todos descendientes de los nefilim, lo que eran los gigantes. La escritura nos presenta que todavía quedaban en aquel tiempo gigante, y allí estaba Goliat. Óigame, Goliat significa voltear arriba y abajo. También significa migratorio, que cambia de posición geográfica constantemente. Una tercera característica es también que se revuelve en el fango y en el lodo. Y una cuarta característica es que estaba en sí mismo, o sea, estaba centrado en él. Estas cuatro características le eran aplicadas a Goliat, el filisteo, el incircunciso, el que se había levantado muchas veces para pelear, pero ahora lo iba a hacer con ímpetu porque quería vencer al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces tú y yo en nuestra experiencia cristiana nos hemos tratado de levantar muchas veces para enfrentarnos a los Goliat de la vida? Unas veces hemos caído, otras veces nos hemos levantado, pero le damos gracias al Señor que nos mantiene en pie. Pelear frente al mismo enemigo, no importa el tiempo, no importa cómo se llame y no importa lo que haga. Así muchas veces se levanta el enemigo, que es el Goliat de esta hora, para tratar de vencer nuestras vidas. Óigame, el enemigo voltea de arriba abajo sus planes, sus maquinaciones, sus triquiñuelas, sus deseos de derrotarnos, de hacernos fracasar, de llevar a la ruina y al fracaso el hogar, el matrimonio, la familia, los hijos. Lo hace constantemente sin desmayar, voltear de arriba abajo. Mire que cambia las estrategias para levantar diferentes tipos de problemas, de tormenta y de situaciones contra nuestra vida, para que nosotros desistamos y no nos mantengamos en pie y no nos podamos enfrentar. Mire que muchas veces migra, cambia geográficamente de posición. Una vez usted le encuentra que la tentación aparece, o el ataque está en su trabajo, o el ataque está en su vecindario, o el ataque está en su casa, o algunas veces el ataque es desde adentro. Otras veces el
enemigo se levanta para tratar de que tú y yo nos revoltemos cuando fracasamos en el fango, en el lodo, porque esas son sus artimañas, hacernos fracasar para que nos revoltemos en el pecado, en el fango, y tarde o temprano le demos las espaldas a Dios y el nombre del Señor sea pisoteado, porque una de las cosas que más le molesta al enemigo es que tú y yo seamos siervos del Dios Altísimo, y cuando Él nos ve a nosotros, ve la imagen de Cristo en nosotros, y Él no ama a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces el enemigo quiere que nosotros estemos en nosotros mismos? Fracasé, derroté, no me voy a levantar. Este problema, esta situación, esta dificultad, esta tentación que no he podido vencer. Óigame, allí estaba el filisteo incircunciso, el gigante. El gigante que se levantaba para desafiar a los escuadrones de Israel y que nadie se atrevía a hacerle frente. El gigante que se levantaba para desafiar al rey, a su comandante, a su gente de guerra, pero que nunca se atrevía a hacerle frente. Las mejores peleas, oiga, son las que se ganan en el interior, en el lugar secreto. Y allí estaba David, un muchacho que estaba en el anonimato. Era el número 8 en la casa de Isaí en Belén de Judá. 7 es número de perfección y 8 es número de nuevos comienzos. Así que David representaba los nuevos comienzos en la experiencia de la relación espiritual y del liderazgo de Dios con el pueblo de Israel. David era la esperanza, David era el nuevo comienzo, David era el que iba a comenzar un reinado conforme al corazón de Dios, David era el que iba a traer la adoración y la alabanza al pueblo, David era el que iba a rescatar el arca que simbolizaba la presencia del Señor. Un nuevo comienzo, porque siempre hay en nuestras vidas un nuevo comienzo. Este es un Dios de oportunidades, no solamente es el Dios del acompañamiento, sino que es el Dios de las oportunidades, el Dios que nos brinda oportunidades. Y no importa cuántas veces hayamos caído, y no importa lo que haya pasado, si el justo 7 veces cayese, 7 veces el Señor levantará. Este es un Dios que se goza más en nuestra victoria, el levantarnos, que nuestra derrota o en nuestro fracaso. Es un Dios que se deleita más en que nosotros podamos estar en pie que estar pisoteado, que se goce en que tengamos la cabeza erguida y no cabizbajo, que estemos al frente y no estemos atrás. Óigame, que estemos haciendo la voluntad de Él y no la voluntad del otro. Este es un Dios poderoso y maravilloso. En el lugar secreto, donde nadie te ve, donde nadie nos ve, ahí es que el Señor nos quiere, en el secreto de Dios. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, el que se esconde en el secreto de Dios. Es una buena interpretación hebrea judaica para nosotros entender que Dios quiere que tú y yo estemos en el secreto de Dios, que tú saques tiempo para estar con Dios a solas, que tú saques tiempo para hablar con el Padre, que tú saques tiempo para relacionarte con el Dios que te salvó y te ha dado la vida. El Señor quiere que tú saques tiempo para Él, para que te enamores de Él, para que vivas con Él, para que tengas comunión con Él, para que le sirvas con profundidad a Él. Aleluya. El secreto, la intimidad, la relación profunda en el esconderlo, el permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Las áreas interiores no se develan públicamente, las áreas interiores se develan por el Espíritu Santo primeramente ante la presencia del Señor, para que el Señor trabaje con ella, para que el Señor se glorifique. El precio, aleluya, para ser portadores de su presencia, para cargar el capote de Dios, para cargar la gracia de Dios, para cargar los ministerios del Señor, para cargar el liderazgo, para cargar los dones del Espíritu Santo, es que te meta en el secreto de Dios. Nadie que se esconde con Dios, nadie que habita con Dios, nadie que se relaciona con Dios puede hablar de Dios si no le conoce. Y tenemos mucha gente hablando por ahí de Dios, mucha gente que se levanta, dice que Dios los llamó, hablando de Dios, del Dios que todavía no han experimentado y del Dios que todavía no han conocido, porque nunca estuvieron en el secreto de Dios.
El secreto de Dios cuesta. El secreto de Dios es sacrificial. El secreto de Dios, aleluya, nos llama a cada uno de nosotros a escondernos con Él. Aunque otros no te vean, aunque otros no te miren, escóndete en el secreto de Dios y Él te mirará como miró a David, allí el octavo hijo en el anonimato. Pero era la esperanza de Israel, era la esperanza del pueblo, era la esperanza de Dios. Te levantaron hombre conforme a su corazón. Allí estaba el muchachito, 17 años de edad. Quizás para sus hermanos no importaba, quizás para su padre tampoco. Cuando le dijo a Samuel el vidente, cuando fue a su casa en Isaí, en Belén de Judá, ¿acaso tiene algún otro que no sean estos 7, ni tampoco los primeros 3 que son guerreros y corpulentos? Abinadab, Eliab y Sama. Le dijo: sí, está el octavo, es el menor, es el muchachito, es el que está pastoreando las ovejas, es el que está por allá, no está aquí, está por allá. El que no lo querían los hermanos, el que Saúl le dijo: eres un muchachito, el que el pueblo no le reconocía. Ah, pero David estaba en el anonimato. Ah, pero David, que quizás no era querido por muchos. Ah, pero David no era reconocido por muchos, pero allí lo miró Dios. Y basta con que Dios me mire, y basta con que Dios te mire, y basta con que Dios ponga su mirada en ti. El salmista dijo: sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios tiene puesto los ojos en ti, porque sabe que tú puedes hacerlo. Dios te cree a ti. Cuando Dios dice y te llama para que hagas algo y tú le dices sí, no le falles a Dios, porque Dios te cree a ti. Por lo tanto, Dios pone su mirada fija en nosotros, aún con nuestras debilidades, aún con pies de barro, aunque no sepamos hablar, aunque no sepamos quizás orar como otros pueden orar con esa elocuencia, pero Dios te está mirando. Y para Dios tú eres importante, y para Dios tú eres de valía, y para Dios tú eres instrumento poderoso en sus manos, y Dios te ve victorioso, y Dios te ve para hacer cosas grandes a la gloria de su nombre, porque Él deposita este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia y la gloria sean de Dios y no de los hombres. Dios te miró y solo eso basta. Aleluya, Dios. Quizás los demás te pueden descalificar, quizás no tengas las cualidades que otros puedan decir acerca de lo que es tu vida, tu llamado, tu ministerio, pero basta con que el Señor me mire. Porque si el Señor me mira, me va a mirar con compasión. Porque el Señor me mira, me va a mirar con amor, y sabe que yo pudiera ser su instrumento. David sabía que lo único que podía, aleluya, trabajar en el secreto era la adoración. Ah, el gozo del Señor, mi fortaleza es una vida apasionada en el secreto de la adoración. Adorando a Dios continuamente, levantando salmo, cantando música al Señor, tocando el arpa, siendo el instrumento de Dios. Y yo me imagino que muchas veces en el redil pastoreando las ovejas, allí estaba componiendo música para el Señor, allí estaba cantándole al Señor. David sabía que la fortaleza en medio de las luchas de la vida era una vida de adoración al Señor. Había desarrollado las dimensiones importantes para su carácter, que lo habían equilibrado para que entonces pudiese cumplir el propósito de Dios. Los deseos personales estaban en segundo plano. Primero estaba el propósito divino de Dios. Solamente el muchachito cargaba una onda, y utilizó una de las 5 piedras que tomó del arroyo, que eran lisas. Onda y piedra. La onda, que decir que es, representa el instrumento de guerra. Habla de las disciplinas espirituales que tú y yo como creyentes tenemos que orar, ayunar, adorar, meditar, alabar, consagrarnos. No es lo mismo alabar que adorar. Yo alabo a Dios por sus portentos, por sus maravillas, por las cosas que hace y hará. Yo adoro a Dios por lo que Él es en su naturaleza. Porque Él es Dios, porque es poderoso, porque es maravilloso. Y yo oro para comunicarme con Dios, y yo oro para romper
y yo anulo ¿para qué? Para fortalecerme en el Espíritu y mantener una vida de comunión con el Señor, y me escudriño la palabra para encontrar la perfecta voluntad de Dios para mi vida, y yo medito de día y de noche en ella, de tal manera que la palabra esté en mi mente, pero guardada también en mi corazón, para que en la mente y en el corazón pueda venir la acción, y yo pueda accionar, conducirme correctamente, conforme a la palabra que está en mi corazón. Y la piedra que representa a Dios, que representa tu base, que representa tu fundamento. Al enemigo tú no lo puedes vencer si tú no tienes onda y piedra. Al enemigo tú no puedes vencerlo si tú no has sacado tiempo para estar a solas con el Señor. Óigame, este pasaje nos va a enseñar cómo enfrentar nuestros gigantes. Goliat quería un hombre, temen un hombre que pelee conmigo, temen alguien que se atreva, porque todavía no ha salido alguien que se atreva a enfrentar a Goliat. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho tú no tienes el poder para enfrentarte a mí? Y te lanza los dardos, y te lanza la presión mental, y te lanza la, y aparece la puerta de la tentación, y el enemigo te dice otras veces como esta caerá, otras veces como esta te venceré. Mentiras del diablo. Dios tiene siempre un instrumento para vencer al Goliat que se levanta, y ese instrumento eres tú, mi hermano y mi hermana. Este pasaje nos enseña cómo enfrentar nuestro gigante. Cómo en el secreto permitir que el Espíritu Santo trabaje en áreas oscuras de nuestra vida, donde muchas veces necesitamos la lámpara, la antorcha y el reflector de Dios para encontrarnos que hay cosas que necesitan ser cambiadas, que hay áreas que necesitan ser tocadas, que hay áreas de nuestro sentimiento y nuestras emociones que todavía no las hemos rendido a los pies del Señor y que impiden, estorban y molestan nuestro conducirnos y nuestra vida cristiana. 40 días de lucha de día y de noche, allí estaba Goliat contra el pueblo de Israel. Óigame, peleando, tenía toda la gente sacudida, le había cauterizado la mente. Ustedes no pueden, no van a vencer. ¿Dónde está el que pelee conmigo? Es una información clara y es un dardo a la mente de que no hay quien tenga la astucia, la el dinamismo y la autoridad para vencer a Goliat, porque el enemigo lo que quiere es que tú tengas una autoimagen vaga, pésima de ti mismo, que tú no puedes. Pero mire, hermanos míos, Dios no está buscando ángeles para vencer a Goliat. Dios no está buscando seres supernaturales para vencer a los Goliat de esta hora. Dios lo que necesita es una persona que se ponga en las manos del Señor, una vasija de barro para el Señor tallarla, según Jeremías 18, y darle la forma necesaria para que sea el instrumento del Señor. El Señor te está buscando con grandes elocuencias ni conocimiento, eso es bueno. El Señor lo que está buscando es tu humildad. El Señor lo que está buscando es tu corazón contrito y humillado, porque a este lo despreciarás tú, oh Señor. El Señor está buscando tu disposición. El Señor está buscando tu entrega. El Señor está buscando tu rendirte a los pies del Rey. Los Goliat de la vida pueden representar muchas cosas, problemas, situaciones, tristezas, dolores, pasados, quebrantamientos. Muchas veces los Goliat de esta hora aparecen para tocar la psiquis, la mente, y quiere tocar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y aún nuestro cuerpo físico, enviando sus dardos para herirnos, para lastimarnos y para que no podamos proseguir. Pero tú y yo no somos como lo que dice el apóstol Pablo, que retornamos. Tú y yo no somos de los que retrocedemos. Tú y yo no somos de los que volvemos atrás. Él nos puso aquí y venceremos los gigantes en el nombre del Señor. Es hora de cobrar valentía, es hora de cobrar ánimo, es hora de echar para adelante en el nombre del Señor. No importa las crisis que puedan haber en nuestra sociedad, no importa las crisis morales, financieras, no importa
cómo se llame la crisis, el Dios que vence la crisis, el Dios que te pone por encima de las tormentas como el águila, está aquí para decirte: tú eres el David que yo estoy buscando en esta hora. Los gigantes siempre aparecerán, y solamente aparecen para cautivar y esclavizar. Mire lo que dice el diablo de Goliat: si él pudiere, el que venciere. Deme un hombre que pelee conmigo, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, lo venciere, vosotros sois vuestros siervos y nos serviréis. Lo que el diablo está buscando es que nosotros seamos sus siervos, sus esclavos, pero ya nosotros somos siervos y esclavos del Rey que nos salvó. Antiguamente pertenecíamos al antiguo propietario, y ya el Señor nos libertó, y no podemos volver a yugo de servidumbre. Si el Señor te hizo libre, mantente con la libertad que Cristo te ha dado en esta hora. Gigantes aparecen para esclavizar, para cautivar a la gente que son libres. Mire, número uno, David tenía determinación. David le dijo a Saúl: no hay nadie, no hay alguien que se atreva. Porque David fue enviado por su padre a llevarle queso y panes a sus hermanos en el campo de batalla. Y cuando llegó, allí aparecieron sus hermanos, que en una interpretación, usted y yo podríamos decir que lo que le está diciendo, pero es un presentado. ¿Para qué vienes aquí para enterarte de la guerra en el campo de batalla? Lo que está diciendo es: tú vas a ir donde papá y le vas a llevar la noticia que nosotros tres tenemos cuerpo de guerreros, pero somos unos débiles y cobardes. Has venido para chismorrear, has venido para llevar mensajes, y aunque de cierto que le iba a llevar las noticias a papá, David le dijo: ¿y qué es lo que pasa? Que esa voz que oigo y esas voces de los filisteos, es que ahí hay un gigante, pero así a ti eso no te importa, eso no debe ser materia y asunto tuyo, eso es problemática de nosotros, los guerreros, los corpulentos. Y yo me imagino que David lo miró de arriba abajo y le dijo: tanto cuerpo, tanto músculo, ¿de qué sirve si tienes miedo? Y cuando se lo dijeron a Saúl, le dijo: ¿y tú? Un muchachito de 17 años que todavía no mide ni casi ni 5 pies para enfrentarte a un gigante de 10 pies de alto. Tú no sabes ni lo que vas a hacer. Tú te estás enfrentando a tu propia muerte. El rechazo, el menosprecio, el no eres importante, el no vales, el no nos agradas, el no eres conforme a nosotros. David era el menor, el hijo octavo, pero entre los siete no tenía acepción, ni relación, ni compañerismo, ni amistad, ni hermandad. Imagínense, lo había mandado allá al campo a atender las ovejas de papá. Para ellos no era importante. Estaba en el anonimato. Pero David dijo: ¿quién es este? Pues, y dijo: este es un filisteo, este es un guerrero, se llama Goliat, el que infanga, el que se revuelca, el que migra, el que está cambiando su estrategia continuamente, está al frente de los filisteos. ¿Para qué pregunta? ¿Y qué le va a hacer al rey al que venza al gigante? Pues le dará vestiduras, títulos, le dará su hija y tendrá una posición en el palacio. Y David le dijo: ni me interesan los títulos, ni la vestidura, ni quiero su hija, ni quiero posición en el palacio. Yo lo que siento es una insatisfacción divina, yo lo que siento es un ardor profundo, porque le está retando al Dios de Israel, y yo estoy aquí para vindicar, para exaltar y poner el nombre de Dios en alto, porque si ustedes no lo hacen, aquí estoy yo. Y él sintió ese deseo, era un desafío que le hacía Goliat, el nombre nada más es un desafío para enfrentarse al guerrero de 10 pies de alto. Ese desafío lo empujó, ese desafío
ciego oirá. Esa es determinación. Determinación es cuando tú tienes una visión clara de las metas y los planes que Dios tiene para con tu vida. Determinación es cuando tú sabes hacia dónde te diriges, que tus metas son logrables, visibles, alcanzables, que glorifiquen al Señor. Es cuando tú sepas lo que vas a hacer para la gloria de su nombre. Es que nosotros sepamos que todo lo que poseemos le pertenece al Señor y que nos va a dar la fuerza necesaria para que sus planes en nuestra vida se lleven a cabo, cuando lo conocemos a través de las Escrituras y entendemos cuál es su voluntad para nuestra vida. No es lo mismo que determinismo, porque determinismo es una teoría y una filosofía fatalista, porque el que está en el determinismo dice: si las cosas van a ser igual. Casi siempre esta expresión lo utilizan cuando llegan los pastores nuevos a las congregaciones, que el pastor le habla de cambios y desafíos y retos. ¿Para qué? ¿Para qué usted va a dar una caminata? ¿Y para qué usted va a hacer esto si siempre aquí se ha hecho y no se ha logrado? Las cosas van a suceder para que volvamos a lo mismo, para volver otra vez a la misma forma, al mismo estilo. No se puede, no se logrará, no se hará, no lograremos nada. Esa gente que está en esa filosofía barata del determinismo dice: aquí nos quedaremos y vamos a seguir siendo iguales, porque nunca logramos a lograr. Están envueltos en ese círculo tóxico y vicioso de pensamiento, de derrota y de fracaso, y no quieren salir de ello. David es el aguijón, David es el instrumento que Dios utiliza para aguijonear nuestras conciencias en esta hora y decirnos que con el Señor no me gusta el culto, no me gusta la iglesia. Ay, esa cosa no, pero si el culto y la iglesia lo haces tú. No es el líder ni es el pastor, el culto lo haces tú. Y tú adoras a Dios y haces tu culto, y con mi culto hacemos un cultazo para el Señor. No, voy a ver si la cantante o el que va a dirigir o el que va a predicar o el que va a exhortar o el que va a enseñar me gusta, vengo. Si no me gusta, no vengo. Usted tiene un grave problema. Es un serio problema. Es hasta peligroso, porque puede perder la salvación. Cuando usted hace acepción de persona, el amor de Dios no está en usted. Cuando usted hace acepción de persona, violenta el mandamiento de Cristo. Cuando usted hace acepción de persona, lo que demuestra es su debilidad y su flaqueza en área que todavía usted no ha sanado. Porque hay gente en nuestras congregaciones que pasa los años y siguen arrastrando las mismas cosas y no se acaban de sanar, porque no acaban de reconocer el reconocimiento necesario. Yo reconozco aquellas áreas que necesitan ser tocadas por el Espíritu Santo, las reconozco y se las presento al Señor. Señor, trabaja conmigo en esta área. Esto me perjudica, me afecta en mi relación, en mi conducirme con los demás. Trabaja en mi pensamiento, trabaja en mi voluntad, trabaja en mi deseo, trabaja en las pasiones, trabaja en estas cosas. Y al Señor le gusta que le diga las cosas por su nombre. ¿Tú sabes por qué? Porque al Señor no le vas a encubrir nada. Aquí uno no se puede poner una máscara y encubrir, porque el Señor todo lo escudriña. Lo mismo es la luz que las tinieblas. Él lo ve todo, lo escudriña todo. Es más, la Biblia dice que sabe las intenciones y los pensamientos del corazón, pero si él te formó, Dios sabe lo que tú estás pensando ahora. Dios sabe lo que tú pensaste que vas a hacer después que salgas de aquí. Dios sabe lo que tú has pensado hacer si las cosas no te resultan como tú las planificaste en tu agenda propia. Ten cuidado y no cargues maletas que más tarde te van a llevar a la ruina y al fracaso. El Señor quiere que haya determinación. Si emprendiste la vida cristiana, pelea como buen soldado hasta el final. Aleluya. Enfrentemos a los gigantes con firmeza y con determinación. David iba para adelante. Saúl le dijo: eres un muchachito y eres un hombre de guerra desde su juventud. Saúl representa
pregunta, aquella gente negativa, óigame, que ven en ti y en mí siempre que no podemos, tú no puedes, tú no lo vas a lograr. ¿Y por qué tú? Tú no logras nada según ellos, no eres el cualificado, no eres y punto. Ahí están los saúdes de la vida, pero David dice por encima de lleno del Espíritu Santo y de experiencia de relación con Dios, tu siervo irá. Es que no puedes, tu siervo irá. Es que no, va, no lo vas a lograr, tu siervo irá. Eres un gigante y tú muchachito, tu siervo irá. Él pelea desde la juventud y tú lo que atiendes oveja, tu siervo irá. Eso es determinación, tu siervo irá. Aunque este filisteo grite y hable y vocifere, tu siervo irá. No dejes que te cambien el pensamiento, no dejes que te metan en muertes de nadie. Quizá no tengo la experiencia, quizá no tengo las calificaciones, quizá no tengo el grado para alguno, pero una cosa sé, que dependo total y enteramente de Dios, y tu siervo irá. Yo no sé predicar, pastor, pero si usted me pone y me dice cómo, yo lo voy a hacer. Yo no sé enseñar, pero si usted me dice cuáles son las técnicas de enseñanza y los métodos de enseñanza, yo lo haré. Vas a predicar en la calle, es que yo no tengo la palabra. Tú lo que necesitas es hablar de Cristo, no de ti. Habla de Cristo, enciérrate la palabra, pues tu siervo irá. Determinación. Hay gente que tiene que sacudirse en esta hora y tener determinación para enfrentar a su gigante y ir hacia adelante, hacia la dirección que el Señor le quiere llevar. Determinación. Segundo, Saúl le dijo, es que no puedes, no vas a vencer al gigante, porque él es un hombre de experiencia. Te lo oigo esa palabra, yo soy una persona de experiencia. David le contestó, cuando estoy en el pastoreo del ganado de papá, en el campo, y estoy atendiendo las ovejas de papá, y viene y aparece el león, y aparece el oso, yo le caigo encima, me le encaramo encima, y le rompo la quijada, pero me tiene que soltar la oveja. No se puede vencer los gigantes con experiencias negativas, amargas, pasadas, dañinas y tóxicas. Tú no puedes seguir cargando con las maletas de malos recuerdos, de malas experiencias, y no vas a enfrentar y a vencer nunca a tu gigante si sigues pensando así. Los malos recuerdos, las malas experiencias se vencen con una mente saludable, con una mente nutrida por la palabra, con una mente transformada, renovada por medio de la transformación de vuestro entendimiento. David le contestó, Jehová, cuando yo estaba en el campo, Jehová, el Espíritu de Jehová venía sobre mí. David dice, Jehová me libró. Experiencia saludable, experiencia sanadora, experiencia vivificante, experiencia con el Señor. El Señor quiere que tú no cargues las memorias malas de tus recuerdos y pasados. El Señor quiere que tú tengas experiencia saludable, sanadora y nutrientes para tu vida, que se encuentran a través del conocimiento de la palabra y de la profundización en una experiencia con Él. Oiga, tercero, estoy casi terminando. Él le dijo, no pelees, yo voy, no lo hagas, te va a liquidar, yo iré. Si tú no te atreves, yo voy. Si tu comandante no se atreve, yo voy. Si el ejército no se atreve, yo voy. No me importa que tenga 10 pies de alto, no importa que su espada sea gigante como un rollo de telar, no importa que lleve coraza, no importa que tenga lo que tenga, tu siervo irá. Y sabrá.
le dijo, pues está bien, solamente que te vista con las armas que representan mi título de rey. ¡Qué María! Saúl le puso su armadura y él dijo, tu siervo irá y peleará, pero no con estas armas. Estas armas no las conozco. Estas armas nunca las he usado. Eso es sinceridad. Estas armas no son para mí. Son demasiado pesadas. Mis armas son fáciles de cargar y de llevar. Mis armas solamente es una onda y unas piedrecillas que tengo en el zurrón y en el saco pastoril. Porque Dios no quiere que pelees con armaduras de nadie. No puedes pelear con armas de nadie. No copies estilos de los demás. No copies la forma y los estilos de nadie. No copies la vida de nadie, ni los ministerios. Usted sabe que uno de los problemas que había en Puerto Rico era que cuando Guille Ávila estaba en la campaña, a la gente se le perdió la manía de predicar, de orar y de hacer como él hacía. Y hablaba una lengua igual que Guille. Y Guille lo decía, no se copie de mí, imite a Cristo. Qué manía de la gente seguir los diferentes ministerios. Y ahora viene a poner al ministerio allá y brinca, que él brinca así, a que él quiere brincar así. Porque eso es que atrae a la gente. Si la gente atrae el Espíritu Santo a la iglesia, Hechos capítulo 2 y verso 40 y pico al final dice, y el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quien trae las almas a la iglesia es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se dedica a una vida de oración, de búsqueda y de compromiso con él y de proclamación de la palabra, no copies estilos de nadie, sé tú mismo, no imites a nadie. Hello. Ya yo sé que hay alguien que está diciendo en la mente, pero el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Sed imitadores de mí en el estilo de vida, la profundidad, la búsqueda y el compromiso ministerial que tenía. Por eso se lo dice continuamente al joven ministro Timoteo. Lo que has aprendido, lo que has oído, lo que has visto cómo yo me conduzco, esto haces, esto practicas con los demás. Aleluya. Hay que seguir hacia adelante. Tú vas a enfrentar los riesgos, pero la victoria está guardando para ti. Sé tú mismo, un molde hecho a la medida de Dios y no conforme a nadie. Tú no puedes pretender orar 40 horas como ora 40 horas a tal persona o como ayuna. Sé tú mismo. Si tú puedes orar una y lo haces para el Señor, lo haces como el que ora 40 para el Señor. Pero sé tú mismo. No trates de hacer lo que otros hacen, porque el Señor quiere, no quiere copias. El Señor te va a dar la forma, te va a tallar vasija de barro conforme a la voluntad de Él. Únete a personas que espiritualmente te puedan dar la mano para que te ayuden a pelear esta batalla espiritual. Únete a los que adoran, únete a los que alaban, únete a gente que te pueda ayudar y consolar en medio de las crisis, de los problemas y de las dificultades. Cuando estás enfrentando a los Goliat, necesitas ayuda, necesitas gente que esté a tu lado. Tú estás en las manos del Señor, depende del Señor, pero apóyate en gente y confía en gente que te puedan ayudar. Lo más triste es que uno se pueda adherir para que ayuden a una gente chismosa y gente que todo le están hablando, que no tienen confidencialidad, que no guardan los secretos. Por eso es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Aprende a juntarte con gente que tú sabes que tienen experiencia, que tienen madurez, que tienen vivencia, que pueden guardar secretos, y dile que necesitas ayuda en medio de la guerra. Porque muchas veces a veces algunas personas que se brindan como consoladores
más tarde son nuestros destructores, porque no guarda la confidencialidad, porque no extiende la mano y porque todo lo hablan. Y número 4, final, le dijo David: yo voy ahí y voy a pelear con el gigante, no con tus armas. Yo voy a usar el instrumento mío que he utilizado durante tanto tiempo contra el león, contra el oso, contra los ladrones que tratan de meterse a llevarse la oveja en el redil. Ah, tu siervo irá y peleará, porque yo lo hacía allá cuando pastoreaba las ovejas que en esta mañana estaban hablando de la clase de las ovejas, que son torpes por naturaleza, que no tienen sentido de dirección, y que la clase esta mañana apuntalaba el Señor enseñándole a los discípulos que había gente que andaba como ovejas, que no tienen pastor, que necesitaba la dirección en sus vidas espirituales, de los asuntos espirituales, los cuales aquella gente no le podían brindar. Y el Señor le decía: esta gente tiene hambre, tiene sed y tiene necesidad. ¿Y quiénes van a suplir? Ustedes. A los que yo estoy llamando, a los que yo estoy delegando el ministerio, sobre los cuales descansa la responsabilidad de cumplir con la misión. Ustedes tienen que saciar el hambre y la sed espiritual de la gente. No hagan como aquellos que se olvidaron de ellos y no le enseñaron el camino que los conduce a una relación con el Señor. ¿De qué valen los sacrificios? ¿De qué valen los machos cabríos si no hay una relación profunda, un cambio, una transformación con el Señor? Ustedes tienen solución. Andaban como ovejas que no tienen pastor, porque precisamente esa era la labor del pastor: cuidar las ovejas de los lobos que trataban de infiltrarse, los osos y los leones dentro del redil. Y el apóstol Pedro, entendiendo el ministerio, y el apóstol Pablo hablando que tenemos una grande responsabilidad de conducir a las ovejas para darles el alimento espiritual necesario y la palabra. Pero como hay ovejas, que vuelvo y lo repito, que por naturaleza son torpes y necesitan la dirección, a veces no quieren seguir la dirección del pastor y se van a otros rediles. Pero Jesucristo dijo en Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre y me conocen. Lo que pasa es que hay ovejas que nunca echaron raíces en los lugares donde están, y nunca han conocido la función pastoral, y nunca han respetado la función pastoral. Hay un grave problema en el siglo XXI que se llama dirección, autoridad, sujeción y respeto a la autoridad. Y hay ovejas, pues, cuando no le agrada, están brincando. Por eso se les pega el espíritu de Goliat, que se revuelcan para arriba y para abajo, y que siempre están brincando de sitio y sitio. Pero el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las llamo y me conocen. Aprenda a oír la voz del Señor y la voz de su pastor, porque hay mucha gente que quieren hacerse pastores de la iglesia, pero la iglesia tiene un solo pastor y una sola voz que usted tiene que oír. Si el pastor anda mal, si el pastor está torcido, pues usted llámele la atención. Pero si el pastor trata de enderezar y cuidarlo y velar por su vida espiritual y enseñarle los asuntos espirituales, obedezca, sea sumiso, sea humilde, porque tarde o temprano la victoria está en la obediencia. Él dice: no, yo estaba cuidando las ovejas de papá y el redil. No era fácil, la tenía que llevar donde hubiesen aguas, cruzaba desiertos, subía montañas, bajaba, no sabía, había riesgo, no sabía lo que me esperaba. Podía aparecer cualquier fiera en el camino, que muchas fieras por doquiera se presentan con sus garras afiladas y a todo el mundo amedrentan. Mas no temas, amado hermano, que en Cristo venceremos esas fieras que por el mundo se nos presentan. Fieras por doquiera se presentan con sus garras afiladas y a todo el mundo amedrentan. Lo cantaba Noemí Rivera, la esposa de Misael. Le digo: yo voy ahí.
De la misma forma que atendí el rebaño y de la misma forma que me presenté delante de él, los enemigos y de los lobos y de toda aquella serie de cosas, tu siervo irá y peleará. Oígame, David no dice, a mí me gusta una expresión porque la apunté aquí en la escritura, que David le dijo: mira, tu siervo era pastor de las ovejas. Parece que me da una indicación que con las palabras David estaba profetizando que era su último momento, su etapa final para pastorear ovejas, y que iba a dedicarse más adelante al reinado para el cual el Señor lo había escogido y separado. Tu siervo irá y peleará. Da por hecho la victoria ante, peleará. Al mismo Goliat le dijo, al que se revuelca, al malo, al perverso, le dijo: mira Goliat, mira muchachito, tú parece que vienes a mí como si fueras como un palo, como si tú le fueras a dar un palo a un perro. ¿Qué me consideras a mí? No, te estás equivocado, te equivocaste de persona. Hoy te voy a coger, mosquito, te voy a levantar, te voy a dar cuatro cantazos y te voy a matar. Y te voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Y él le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová peleará hoy de mi lado, y yo te venceré, y yo te venceré. Eso quería que siguiera. Hoy tú serás derrotado y yo te cogeré y daré tu carne a las aves del cielo. ¿Cuándo? Hoy, porque Dios va a estar de mi lado, y que estoy aquí para vindicar el nombre del Señor, y que estoy en representación de Dios, y yo voy a pelear esta batalla, y no te tengo miedo, gigante, y voy para adelante en el nombre del Señor. No me importa cuánto vida, no importa las armas que tenga, no importa que haya sido estrategia desde tu juventud, voy para adelante en el nombre del Señor. Aleluya. No le tema, solamente gritan esos diablos y esos demonios. No le tema, echa para adelante en el nombre del Señor y vénselo. No te amirares, no eches para atrás. Dice la escritura que David iba hacia el frente, traspasando los límites. Había un límite, tú y yo, el límite. Y David dijo: a mí qué me importa, yo no puedo esperar que él llegue aquí, yo no puedo esperar que él venga con su triquiñuela, yo no puedo esperar que tienes jabalina, tienes espada, pero yo tengo una onda, y con esa onda yo voy a ir. Yo tengo la experiencia, no la experiencia de años, no la experiencia de título, no la experiencia de amor. Yo tengo la experiencia de la relación íntima con el Señor. Yo he pasado por lo que es la oración, la dependencia, la comunión, la intimación, la adoración, la alabanza, la meditación, el cántico, la profundidad. Yo conozco a Dios. Mire, usted sabe que le dijo David a Goliat: mira Goliat, gigante, mira Goliat, que significa el que te revuelca en el lodo, en el fango, el que planifica. Mira Goliat, hoy te voy a decir que tú eres un filisteo incircunciso. David no le reconoció nada de gigante. Para David era una pequeña mosca que iba a aplastar pronto con la planta de su pie. No mire las cosas y las vea más grandes de lo que son. Aprende a mirar y a ser como David y decirle bien claro: tú eres un filisteo incircunciso. ¿Qué significa? Tú no tienes ninguna relación con Dios. Tú no conoces a Dios. Tú no sirves a Dios. Y tú no vives con Dios. A Él lo conozco yo. Yo lo experimento. Él me ha ayudado a librar las batallas y me ha ayudado.
Óigame. David conocía a Dios porque primero venció en su interior aquellas cosas que eran estorbo, le causaban miedo y le infundían temor. Las venció en el desierto, las venció al cuidado de la manada de papá, las venció en el campo, las venció en las noches oscuras, en el sol candente desértico, las venció al lado de su manada cuando venían los lobos, los leones y los osos, pero las venció porque su confianza estaba puesta en Dios. Y el cuarto punto es ese: confianza. La Biblia dice: confía en Él y Él hará. La Biblia dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No confíes en ti, no seas sabio en ti mismo. El proverbista en la Biblia dice: no confíes o te fíes de tu propia prudencia, confía en Él. Porque si te fías de ti mismo, si confías en tus capacidades, si confías en tus fuerzas, si confías en tu astucia, lamentablemente fracasará, lamentablemente será derrotado. Pero el Señor te dice: confía en Él y Él hará. Tú solo no lo lograrás. Las batallas espirituales que tienes que vencer las obtendrás la victoria cuando confíes en el Señor Jehová, tu Señor, mi Señor. No es por tu fuerza, es por la fuerza del Señor. Óigame, no importa cuántos años lleven el Evangelio, eso no te da la victoria. No importa si conoces la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, eso no te da la victoria. Ser hijo o hija del líder no te da la victoria. Hacer las cosas a tu manera y vivir una vida a tu manera no te da la victoria. La victoria solo está en el Señor cuando pones la confianza en Jesús, tu Señor y tu Salvador. Conclusión: ¿cuántos gigantes se han levantado contra ti? ¿Qué estás haciendo con la batalla o la lucha que tienes? ¿Qué piensas hacer? Si confías en el Señor y te pones en sus manos, te aseguro que te aguarda una gran victoria en medio de la batalla. Habrá una gran batalla, pero habrá una victoria poderosa y grande. Confía y ármate para la guerra. Confía en el Señor y mantente esperando en Él. Fin. Aquí en la experiencia cristiana hay que tomar decisiones y determinación. Aquí hay que tener corazones sanados. Aquí tenemos que estar bien equipados y adiestrados. Y aquí tenemos que tener confianza en nuestro Dios. Cuatro estrategias para vencer, o pasos para vencer tu gigante. La victoria te ha sido dada. Le invito a estar en pie. En el campo de batalla se levantan los gigantes, pero no temas, Jehová está con nosotros. Muchas veces el enemigo te trata de desanimar. Rinde, suelta, abandona, deja, vete de la iglesia. Si tú oyes su voz, si te dejas llevar por sus maquinaciones, vas a fracasar y te va a ser esclavo. Acuérdate que los gigantes vienen a ser esclavos a los libres, a esclavizar, a cautivar, a derrotar y a aniquilar a aquellos que son fuertes, dispuestos. Pero los fuertes y dispuestos, si confían en el Señor, nada le podrá hacer. No podrá amedrentar, no podrá el enemigo, porque la Escritura dice: aunque se levante un ejército contra mí, no temerá mi corazón, porque conmigo está el Señor. Señor,
predicado tu palabra conforme la pusiste en mi corazón. Esta palabra es poderosa. Qué grande es tu palabra cuando tu Espíritu Santo nos trae la iluminación necesaria para poder entender lo que tú nos quieres hablar a través de la palabra. Ella está ahí porque es poder y es espíritu. Y aunque pasen los siglos y los años, tu palabra, como es poder y es espíritu, tu palabra va a hablar en el momento determinado. Esta palabra se contextualiza en nuestro diario vivir de tal manera que podemos entender que tenemos en ella las herramientas necesarias para salir victoriosos, triunfadores y vencedores. Ah, tu palabra me garantiza victoria en medio de esta hora difícil que nos ha tocado vivir, en medio de este campo de batalla. El mundo, Satanás, los demonios, la carne se levantan, son nuestras luchas constantes y diarias, pero las tenemos, Señor, y las ponemos delante de ti, porque no es por nuestras propias fuerzas. Aleluya. No es por nosotros mismos. Dependemos total y enteramente de ti. Enséñanos a reconocer aquellas áreas. Espíritu Santo, mete la candela, la antorcha, el reflector, y métete en los pasadizos del alma para encontrar aquellas áreas que tú necesitas transformar y cambiar. Y permite que nosotros podamos verlas a la luz de la Escritura y que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, de tal manera que podamos confesarla, desistir, abandonarla, rendirla a tus pies y tomar decisiones, determinaciones firmes para seguir hacia adelante. Gracias por la victoria que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Gracias por la victoria que tú nos has presentado. Solamente resta a nosotros apropiarnos de ella y salir triunfadores y vencedores. No importa que se levanten los Goliat y que se arrastren en el fango y en el pantano, la victoria nos ha sido dada. Y una mañana como hoy, Señor, yo quiero darte gracias por mi victoria. Y una mañana como hoy, yo quiero darte gracias por la victoria de esta iglesia. Gracias, 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 gracias por la victoria de cada creyente. No importa la tormenta, no importa cada problema, cada situación, lo ponemos ahora en tus manos. Tú tienes la salida, tú nos vas a dar la respuesta, tú nos vas a dar la solución, tú nos vas a abrir el camino, calzada y camino para nosotros caminar por él, y vamos a salir victoriosos y triunfantes porque tú vas al frente. Y tu palabra dice: mía es esta batalla. Por lo tanto, si tuyas esta batalla, la entrego en tus manos. Tú peleas por mí, nada más. Tú peleas por esta iglesia, nada más. Tú peleas por cada hermano y cada hermana, nada más. Tú peleas por cada líder, cada predicador y cada maestro en esta iglesia, nada más. Tú peleas por cada músico, nada más. Simplemente gracias, porque tú peleas por nosotros nuestras batallas. Oh, gloria. Oh, gloria. Porque no te veré, Señor, enemigo. No te veré si tú estás conmigo. Aleluya. No te veré, Señor, al enemigo. No te veré, Señor, si vas conmigo. Y no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. Y no temeré, músico. Ármate, equípate y sigue hacia adelante en el nombre del Señor. Voy a dar los anuncios y cantamos el coro y nos vamos. El martes modera Ramonita Díaz, el devocional está a cargo de Lidia Correa. Dos himnos a cargo de Pedro Ondina. Y el mensaje está a cargo de Jaime Rivera. El miércoles modera Pedro Pérez, la palabra y el coro está a cargo de Sandra Martínez y la reflexión a cargo de Miriam Díaz. El viernes es el programa de los juveniles y los jóvenes. Está aquí en la puerta, allá abajo. Es el culto de juveniles y jóvenes radicales
Este 13 de noviembre, dad gracias a Dios en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Cántico juvenil y mensaje a cargo de Alondra Pastrana. Está aquí eso el viernes y los sábados. Y el sábado, y el sábado me dieron aquí una promoción que dice: porque tuve hambre y me diste de comer. El sábado los juveniles y jóvenes están invitando a los padres para que vayan a acompañarle. Van a darle por la tarde comida a los deambulantes. Ya la otra vez, no es la primera vez, han ido anteriormente en actividades debajo del puente que está al lado de el puesto de gasolina Shell, siguiendo el expreso de Trujillo Alto, en la luz donde murió la joven, lamentablemente. Allí debajo de esos puentes hay muchos deambulantes y ellos le van a dar allí comida. Si usted se siente tocado y tocada por el Señor para dar algo y que puedan hacer comida y llevarle a los deambulantes, ellos, los juveniles, los jóvenes y los padres que le van a acompañar y este servidor, háblese con Elizabeth. Si usted puede extender la mano y ayudar, háblese con Elizabeth. Junto a los juveniles y jóvenes van a ir a alimentar a los deambulantes. Yo sé que es la hora que ellos no tienen nada, que a veces están allí con dolor de barriga, porque este es el trabajo de la iglesia y esta iglesia nunca ha faltado en hacer este trabajo. No solamente esta, aquí se dan vales de alimento, aquí se dan compras, aquí se visita a la gente, aquí se le dan ofrendas por enfermedad, aquí se le llevan canastas. Esta iglesia hace el trabajo. Si hay otra que no, pues eso es un problema con Dios, pero yo soy testigo como pastor de esta iglesia que esta iglesia hace el trabajo. Y hay otro trabajo que se hace oculto, que yo no tengo que estar manifestando porque no es público, es privado. Aquí nosotros ayudamos a gente que ha perdido su casa, empleo, etcétera. Solamente lo saben los oficiales y este servidor que está aquí, porque lo demás no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y con eso basta. Pero yo estoy consciente de que esta iglesia hace su trabajo y esta es una de las cosas que los juveniles van a poner ahora en práctica. Ya lo han practicado anteriormente, lo van a seguir haciendo, y es de vez en cuando llevarle comida a los deambulantes que están necesitados. Amén. Si usted se siente tocado, háblese con Elizabeth, le extiende la mano. Usted dirá: Elizabeth, yo no puedo ir, pero te puedo regalar cuatro latas de habichuela para que le hagas el arroz con habichuela y yo no sé, pollo guisado. Aquí llevamos quizás algún equipito, si alguien que va cantando, gloria a Dios, le hablamos, oramos por ellos. Yo no soy redentor ni usted tampoco, ni somos salvadores. Nosotros simplemente hacemos el ministerio que es predicarle la palabra de la reconciliación. Lo demás lo va a hacer el Señor. Sí, porque hay gente que dice: pero ¿para qué pierden su tiempo? Si ellos van a seguirle la droga, bueno, esa es su opinión, pero no la mía. Quizás con una oración de esta iglesia muchos han sido libertados y están hoy sirviéndole al Señor, y algunos son ministros en Estados Unidos, como el pastor que me decía. Yo le daba, decía por la radio en una de las emisoras cristianas, yo le daba comida a los deambulantes y me decía que yo estaba perdiendo mi tiempo, pero hoy yo tengo de esos, yo tengo ministros en Estados Unidos que han levantado iglesia y están allí sirviendo al Señor con iglesias grandes y poderosas, dando testimonio del poder transformador que Cristo rompe las cadenas. Y todo es posible si puedes creer. Determinación. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, si vas conmigo. Puesto de pie, que nos vamos. Aleluya, vamos a ver la historia, ayúdame, tú lo sabes. No temeré, Señor, al enemigo. Mi corito favorito.